Muy buenas, agradable. ¿Qué fue ese grito de fondo? Muy buenas, agradable viajero de la net. Soy Manto y esto es Dead Space en su parte número 14. Vamos a continuar partida si la memoria no me falla. Estábamos en la zona residencial de la tripulación y habíamos jugado un partido de baloncesto contra un trío de bebés que nos rompieron el traste. Pero bueno, dejando eso de lado, siento que los FPS están un poco bajos. ¿Seré yo? ¿Qué sé yo? Veremos. ¿Qué teníamos que hacer? Sigamos las indicaciones, que me marquen hacia dónde ir. Si no me pierdo, con un completo nabo. Otra vez me disfracé de mesa, ya pasó Halloween. Teníamos que ir a donde habíamos agarrado una llave o algo así. Y nos había dicho el doctor este que le clavó la jeringa en el ojo al capitán que teníamos que hablar con él. ¿Verdad? Sé que vamos a tratar de hacer eso. Mientras tanto podemos ver el mapa a ver si estoy yendo al lugar correcto. Sí, nos vamos para arriba y hay que pegar un montón de vueltas. ¿A dónde hay que ir? ¡Vaya! ¿Qué fue eso? ¿Qué carajo acaba de pasar? Yo mirando el mapa todo contentito. ¿Es algo nuevo? ¿Algo que anda por los techos? No lo vi bien. Bueno, con esa bonita cosa dando vuelta, vamos a seguir adelante. ¿Qué mal podría salir? ¿No? Y por acá había pasado un boss. Al fin apareció. Ese chabón había estado dando vueltas. Ah, trajo a todos sus amigos. ¿Alguien más? ¿De dónde saliste vos? ¿De dónde salió este cosito? Nunca lo vi. Puntale bien. O decentemente. Ahí va. Estoy escuchando algo más. ¿Eso está vivo? Hay más cabezas rodando, ahora no sé si están vivas o no. Es muy raro que se mueva de esa manera. Por las dudas. Ya me llegó un comentario que me decía que los pise a los bichos cuando se hacen los muertos. No se me había ocurrido. Supuse que ni bien te acercabas ya iban a levantarse y le ibas a ligar. Estoy escuchando bichos, cosas moviéndose por ahí. No me gusta este pasillo. Cualquier cosa que te limite el movimiento te pone nervioso. Y tardan un montón en abrirse las puertas. No sé si le está pasando algo a mi máquina. Y no debería estar grabando. Capaz que está haciendo algo de fondo. No sé. Tengo dos nodos. ¿Podría hacer algo con dos nodos o estaba esperando tener tres para incrementar la vida? Creo que estaba esperando tener tres, ¿no? A ver, para el rifle necesito no mucho, para el cañón lineal. Podría mejorarle el ancho que había dicho que era tentador. A vos necesitamos muchas cosas. Nuestro cortador de plasma con dos que te da. Ah, ya tiene el daño al mando. Ok, con uno más mejoramos la barrita de vida. Y sabe que me está molestando de ahora. Ya me pasó una vez que yo el juego lo veía más o menos bien, pero la grabación había salido como el traste. Así que lo que voy a hacer es guardar acá, voy a cortar, voy a chequear que esté grabando bien, porque si no me va a molestar bastante tener que rejugar todo lo que sea que hagamos acá. Así que dame un segundín. Ok. Por lo que chequeé, los 5 minutitos recién grabados se veían bien en el video, así que debe ser sensación mía que lo veo medio entrecortado. Qué sé yo. Porque me parece medio lento, no tenés que venir acá. ¿O sí? No, definitivamente no. Tenés que ir para abajo. Podríamos comprar un nodo y mejorar la vida, como acabo de decir. Gracias por los cánticos de fondo. Me gusta que me den un soundtrack que me calme los nervios.
Pero estaba pensando, si el traje de nivel 4 nos costó 35.000 y el traje de nivel 5 nos costó 60.000, estoy asumiendo que el de nivel 6 estaba a costar 100.000. Es mi suposición. Así que... ¿Qué fue eso? No sé qué fuiste, pero no me simpatizaste. ¿Era algo nuevo o era uno de los poderosotes? Un poderosote, ok. Aunque se le rompió la pierna demasiado rápido. Bueno, se le rompía la pierna rápido, pero el brazo era... Se levantaba pesas de ese chabón. Era bastante fuertecito. Ok, ¿algo más que podamos agarrar por detrás y zafar? No, no. Quiero esos créditos. ¿Cómo ando de créditos a todo esto? De salón, para, podría guardar el botiquín grande ahora que lo pienso. Ya que tenemos el almacén por acá cerca, antes de meternos en un área nueva donde la pasemos mal, definitivamente las puertas están tardando en abrirse, eso no estoy acostumbrado. Hay algo raro acá, pero bueno. Nos va a ser más difícil tratar de escapar cuando se nos venga algo encima. Inventario botiquín grande, que vamos a mover. Me voy a llevar todo. La voy a guardar en mediano. Me voy a arrepentir después, como hago siempre. Coso de contacto, podemos guardar dos. La lineal me la llevo, el resto me lo llevo todo. Municiones de plasma quedando 13 y se acabaron, ¿sabes? No voy a comprar una de plasma. O tengo una guardada en la caja fuerte. Ah, tengo varias. Ok, no voy a llevar una de estas. De contacto tenemos un montón. Podría hasta vender un par de contactos para hacer platita. ¿Sabes qué? Sí. Voy a vender dos de contacto y me voy a comprar un nodo. Técnicamente es como comprar el nodo por 2.000. Te vendo, sí. Te vendo, sí. Puedo vender uno de estos también y le sacamos 500. Y te olvidaste de comprar el nodo que acabas de decir que ibas a comprar. ¡Qué tipo inteligente! ¡Qué bueno! Ahí va, con esos 59.000 lo vamos a convertir en 49.000, pero me voy a llevar un nodín de energía. Muy bien. Señor Sin, lo vamos a emplear para mejorarnos la vida y los botiquines grandes ahora van a ser más valiosos. Porque nos van a llenar 6 cuadraditos. O 5. Porque lo vamos a tomar antes de morir, obviamente. Podría tomar el botiquín chiquito. Dri. Ven aquí. 2 y 3. Ok. Creo que no voy a hacer otra mejora de vida. Gastar otros 3 para otro cuadradín. No sé si lo haga. Pero ahí con 6. Vamos bien. Y encima nos rellenó la vida. Es una parada, parada, está bueno eso. Si venimos muy hecho mierda, en vez de gastar botiquines, nos mejoramos la vida. Y ya está, suponiendo que tengamos las otras tres cosas. En esa situación, quizás me atrevería a mejorar más el HP. Pero bueno, suponemos que así vamos a sobrevivir un par más de golpes. Vos deberías abrirte ahora que tenemos la llave. Y vamos a ir a hablar con el tipo este que nos dijo: vos tenés que venir a verme a mí porque querés escuchar lo que tengo para decir. Y nosotros le dijimos: bueno, quizás, no lo sé, veremos. Y acá estamos. Voy a asumir que se abre la puerta por la que estamos mirando. Y la hora del dios de Silent Hill. No, es fanatismo y se están mandando cagadas. No quiero entrar por si se corta y perdemos datos. No, nadie te quiere, estás re loco, estás matando gente al pedo.
Ah, es una grabación. Ok, pensé que eran dos chabones conversando. No, jodeme otra vez estos cositos, como los odio. Bueno, si eso estaba por ahí, tienen que estar uno de los gordos en la pared en algún lado. ¿Dónde? ¿Te escuché? No, la mitología es una bosta. Como ya dijimos muchas veces, se la pasa hablando de la transformación, de esto, aquello, pero vos te la pasás escapando. Cobarde, ¿cómo te apago? ¿Estás escuchando por atrás? Me van a atacar. ¡Cállate, que me confundís! Cabeza de tacho. Acaba de explotar otro pedacito. Y tenemos algo más para agarrar por acá, yo quiero. ¿Qué es? Plasma, perfecto. ¿Puedo robar algo para leerlo? No. Yo quería leer su Biblia. A ver si podíamos refutarlo con lógica. ¿Qué problema que tenemos? Ah, camitas. Y mucho de esto se mueve, parece que está activo el movimiento. Ay, con un nodo podríamos entrar ahí a ver si descubrimos algo. ¿Habrá un nodo escondido en algún lado por acá? ¿Lo puedo mover? Y no hay absolutamente nada, pero quizás haya algo del otro lado. A ver. Vos estás medio escondido, ¿por qué? Lo ponemos ahí. ¿Y hay algo por acá? Nodo secreto, veo que hay como un camino o algo para hacer, así que vamos a probar. ¿Puedo traérmelo para adelante? No, no me deja moverlos para adelante, lamentablemente. Así que te movemos algo para el costado. Calculo que eso nos abre el paso, perfecto. Este es el único camino, ¿no? Eso estaba cerrado, allá también estaba cerrado. Y estoy tentado de ir a buscarme un... a comprar otro nodo para abrir esa puerta. Pero bueno, quizás haya un nodo por acá cercano. Eso es una carnada. Es una plaqueta de rubí, ¿no? Vale 10.000 y es comprar un nodo. Eso técnicamente acaba de ser un nodo. Veo que hay más lugar detrás. La pregunta es cómo carancho hacemos para mover todo esto. Tengo que cerrarme el paso y eso no me agrada mucho que digamos. Y hay que ir para allá. Ok, entonces me voy a ir a comprar el nodo. Ya vuelvo. Unitology is truth. And your death is the first phase. No era por acá. Bueno, pero podemos explorar el baño. La idea era hacer un corte y aparecer ya acá con las cosas, pero te ibas a perder que tenía 6 balas más. Bueno. Hola, ¿qué hace? Quiero un nodo. Bueno, chao. Ok, vamos a poner el nodo recién adquirido. Ya vendí la plaqueta. Y vamos a ver qué hay acá adentro. De municiones lineales, munición de metralletín, un botiquín grande, más munición lineal. Ok, creo que por 10.000, que fue lo que nos costó el nodo, conseguimos de vuelta cosas que nos hubiesen costado más de 10.000. Técnicamente sale bien, creo, invertir un nodito en esas cosas. Ahora la pregunta es: yo nunca te pateé a vos, ¿qué haces ahí en el medio? Ahora la pregunta es cómo pasamos por acá. Lo único que se me ocurre es volver a cerrar esto. O sea que ahora estamos completamente atrapados. Y utilizar ese espacio para mover con borda 2. Sí, mira vos. Y ahora podemos mover este para allá. Ok, no vamos a estar volviendo por acá, me parece. Demasiadas vueltas hay que pegar y no me simpatiza.
déjame más balitas, voy a seguir con este metralletín. Mientras no vengan cosas chiquitolinas, el metralletín se las banca. ¿Quién lo diría, no? Que un arma de que hace poco daño y dispara mucho es débil contra cosas pequeñas. ¿Qué es ese sonido? Esa risa, ¿quién es? Se va a disparar. Che, podrías haber esperado a saludarme, ¿no? Vine desde tan lejos para verte y te vola la cabeza. ¿Cuál es el chiste? Va a venir uno de los... de los murciélaguines terrestres, esos que convierten a los bichos, a los cadáveres en criaturas, ¿no? Tiene toda la pinta. ¿Cómo anda nuestro cañón lineal? ¿Está cargado? No, podríamos cargarle uno más. Nuestro otro cañón. También le podemos cargar un par de balas. Metralletín, está a tope. Y vos, ya podemos cargar tres más. Siempre creo que vale la pena venir cargadito al máximo. Había una imagen ahí que no sé de qué era. Medio raro. Desapareció justo. Ok, aquello está bloqueado. Supongo que esto es lo que vinimos a buscar. ¿Hay un botiquín también? Gracias. De golpe venimos bien de botiquines, creo. You have been most resourceful up until now, but my creation is free. Reborn in the fields of life itself. Now it's time to play your part. Me parecía. Ya sabía que ibas a aparecer vos, la puta que te parió. El problema que tengo es... Ah, incluso había muerto un segundo. Carajo, para salir de acá. Necesito matarte por acá. Así yo puedo entrar allá. Y puedo correr las cosas. Tengo que ir para ese lado, ¿no? Sí. Dale, ¿dónde estás, verugo? No sé si estás por ahí. Te tiro con el cargable entonces, ¿eh? Yo sé que estás ahí, vení. Parecía que iba a volver a aparecer, que el tarado ese lo iba a liberar. Me hace parado. ¿Cómo hago para no disparar ahora? No quiero disparar. Suelto con este botón, ok. ¿Qué carajo le pasa? Quedó bugueado. Está haciendo trampas. ¿Yo qué es lo que tengo que mover ahora? Déjame pensar. ¿Qué tengo que mover? Tengo que entrar, correr este para acá, correr aquellos dos para este lado y después mover ese para allá. Y hacer eso dos veces. ¿Es eso? No lo puedo hacer con el tipo ahí metido, obviamente. ¿Qué vamos a hacer? No sé si vaya a funcionar, pero pongamos una mina de acá. Espero que no me reviente a mí. ¡Hola, chabón! Ah, explotan en un segundo las minas estas. Pelotudo, no quiere venir ahora. ¡Vení! Ahí está. Mientras estés ahí. No. 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 Ok. Esto es lo que tenemos que mover. Rápido. ¡Móvelo! Joderme que no me dejan cerrar. Si esto lo podemos poner ahí, se va a trabar y el tipo no va a poder abrir. Por lo menos eso espero. Ok. Si ahora hacemos de esta manera, deberíamos poder pasar sin problemas, ¿no? Ok, eso va a ser todo. Que se quede ahí encerrado, que me importa. Ok.
¡Eh! No vale, ¿de dónde saliste? Se abrió todo el atorrante. Dale. ¿A dónde tengo que ir ahora? ¿Es este elevador? ¿No se murió el chiquitolín? ¿Y vos tampoco? ¡Ah, puta madre! Me salió todo muy mal. ¡Correte! Que no puedo ver la puta que te parió. ¿El coso salió? Sí, está por acá. ¿No es eso lo que tenía que abrir? Me queda el baño y no es a donde quiero ir. Por acá tampoco puedo ir. Ok, ¿qué se supone que haga? Quieren que vaya para allá, pero está bloqueado esto. Ay, 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 ay. Ok, ¿qué se supone que haga si el coso está bloqueado? Ese bebito. A la mierda el bebín. Dame un pote de vida. A la pregunta, ¿qué carajo hago? ¿Otra vez? ¿El bebé? ¿No lo había matado? No, me habían encerrado, ok. Este bebote del orto. Abrime la puerta y déjame pasar. ¡Abrime! Sabía. No iba así. Ah, no tengo balas. Déjame salir de acá, por favor. Ay, Dios, qué feo que estuvo esto. ¿Cómo andamos de balas? Dame una recarga. A vos al final no te usé, ¿no? No. Y no sé si gasté el botiquín grande, porque en algún momento me tomé uno. A ver. Ok, no, todavía me queda el grande. De las lineales estoy como el traste, así que me va a convenir con otra cosa. O sea, apurémonos antes de que venga ese tipo otra vez. Ah, qué poco disfruto nuestros encuentros. Tengo guardado un botiquín mediano. O uno chiquito. Siempre me olvido. Tengo uno mediano. Voy a llevar el mediano. Y me voy a tomar... Iba a ir al grabar. Hay que ir para arriba, así que estoy bien. Uf, sabía que el tarado ese lo iba a liberar. Lo sospeché desde un principio. Dame el fin de los días. Te vamos a guardar acá arriba. Y supongo que es para acá que hay que ir, sí. Que es donde habíamos visto la primera puerta cerrada. Bueno, no sé si era la primera, pero habíamos visto que estaba cerrada. A ver, de día estoy con 4. Me podría tomar el botiquín medianito, ¿no? No me cargaría todo. Para vos, ¿quién sos? ¿Vos sos el psicópata o el tipo que me estaba llamando? Es el que me estaba llamando, ok. You've made it! Oh, thank God you made it. I've been following your progress. I know you want to repair the executive shuttle and leave this place, but escape is impossible at this point. The shuttle shock point drive is destroyed. No, 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 no. Don't lose hope. Don't lose hope. At first, I lost hope. I tried to scuttle the ship, sabotage the systems. Change things. The church, they think the marker is divine, but they don't know what's happened here, what's been released. Look, 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 look. Look at this. Okay. That is what we found in the core of the planet. Mercer calls it the hive mind. It's the source.
controlling the necromorphs telepathically. We were so stupid! But Amelia, she knew it could be stopped by returning the marker to the planet. The marker was containing it within the planet. Return the marker and seal the hive mind. Please. I'm sorry, Amelia. I bear much of the responsibility for this tragedy. Now, I must take responsibility for ending it. Atone for my sins. But you can help me. If you repair the shuttle and bring the marker back on board, we can end this forever. Okay, supongo. Y me abriste el elevador. Ok, supongo que el tipo este estaba con la iglesia esa, pero viendo el quilombo que se desató, dijo, esto es una cagada, no es ningún paraíso. Y se dio vuelta, asumo. Ahora la parte que no entiendo, la efigie que está acá es la 3A, según lo que había leído en algún otro momento. Quiere decir que hay otras efigies, que hay otros necromorfos de estos en otros lugares, en otros planetas, que también están sellados, ¿o qué onda? Medio raro eso. Entonces, tenemos que reparar la nave, cargar la efigie en ese coso, bajar al planeta y supongo que ahí se va todo el carajo con el la gnosis colectiva, esa cosa que vimos. ¿Verdad? Pensé que se había abierto algo atrás. Pensé que eran todos orientales, pero no. Son los jefes de la Federación. Falta la foto de Picard. Ustedes son los que se quedan trabados en las puertas, ¿no? Pero yo había visto que no era una buena estrategia para mí. A ver si podemos chequear qué hay. Están estos gordotes. ¿A quedar trabado? Sí, perfecto. ¿Liberaste bebitos? No, liberaste cositos. No tenemos lanzallamas, pero por lo menos estos tipitos sí se mueren con la metralletita. Eso es bueno. A ver, son tres gordos que hay, ¿no? Bueno, mientras te quedes ahí parado, no me jodes. Voy a volar la cabeza si puedo. Con esto. Ahí va, no tenés bocha. Y creo que no vas a tener mano tampoco. Bueno, vamos a tener que entrar, me parece, no nos quedan muchas opciones. Qué feo que son. Pará, son como cuatro. Se metió. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Cañón lineal a las patas. Vamos corriendo. Mientras esto sea todo lo que hay. Qué venido, eso es una cabeza. No tiene cabeza. ¿Cómo sabes dónde estoy parado? Ok, creo que no liberamos bichitos, ¿no? Salió bien, dentro de todo. No me quedan muchas balas de la lineal, pero el resto venimos afables. 2300 lo vamos a convertir en municiones, me parece. Acá que hay. Bueno, no me vienen mal las de plasmín. ¿Eso que tienen ahí? ¿Un cacho de aerolito? Un cacho de monstruo. ¿Algo por acá? ¿Me quieren dar un nodo? Yo sería feliz si me dan más nodos. No sé en qué los querría usar, pero nunca está mal tenerlos a mano. Aunque me acaban de dar un montón del cosito este de plasma. Así que creo que vamos a seguir con esto. Está lleno de puertas.
En alguna va a haber alguna porquería, ¿no? No me la van a dejar muy fácil. Estoy convencido. Bien, genial. Eso, esa arma es un... es un amor. Es una pasión, me cagué todo. Mira a ver qué usaba ese sombrerito tan lindo. ¡Hay fantasmas! ¿Viste? Se cayó solo la botellita. ¡Hay espíritus en esta habitación! ¿Algo por allá? No. Bueno, nos vamos a la goma de esta habitación. Nos quedan las dos de enfrente. Era fanático de King Kong. Nada que ver. Que hay alguna otra caja de la que vaya a saltar algo. Esto suena a importante. A ver, ¿qué dice? Captain's log, personal. Ah, capitán. I want to set the record straight. By the time this log is heard, my actions will have been vindicated. I'm a unitologist. By now, it's probably no secret that we shouldn't be in this star system. Just another illegal mining job for the company. That is until the colony found the marker. That was when the church took an interest and chose me to lead this pilgrimage. They also ensured many of the mission crew were devout. My primary instruction was to get the marker up from the colony and on board the ship. Dr. Kine, the CSO, is an expert on the original marker and was tasked with deciphering this new one. He says he's making good progress. My decision to quarantine the colony is sound. They've got some kind of epidemic down there and I can't allow it to infect the ship. Not with such precious cargo. Not when we are so close. Planet Crack takes place tomorrow. We'll continue to decipher the marker, and when we return home, we'll pass all our findings and the marker to the church. The government isn't going to cover this one up. Altman be praised. Bueno, más o menos no suponíamos parte de lo que acabamos de escuchar, pero tenemos acá otro texto. ¿De quién será este? A ver. Registro personal, White D, primer oficial. Las unidades malditas controlan la nave. Conocidos hasta ahora, Capitán Matthews, director científico Kine, segundo científico Mercer. Ah, estos deben ser los que estaban metidos en la iglesia, ¿no? Teniente comandante Hall, teniente que... muchos tenientes, ingenieros. Bueno, tampoco eran la mayoría, si había como 1000 personas. Aunque esos eran todos importantes, no eran simple tripulación. Bueno, interesante. Vamos a ver cómo nos volvemos a encontrar con el regenerable. Estoy 102% convencido de que allá arriba no fue la última vez que lo vimos. Ya me están poniendo una música de que te está viniendo a buscar. Yo la escuché ahí de fondo. No. Uy, es un lugar grandecito este. ¿Dónde está la navecita en la que queremos cargar el marcador? Ese rugido que acabamos de escuchar. Va, cogido. Quejido. Me sonó nuevo. No lo reconozco de ninguna criatura. Y el cañón lineal no estamos muy bien, que digamos. Ahora estamos un poco mejor, pero sigo sin estar. ¿Algo más? Uy, cuando hay botiquines grandes es porque la vas a pasar de maravilla. Esa musiquita que viene y se va. Voy a recargar eso. Tengo solamente 12 tiros del lineal. Entonces vamos a usar más el cañón cargable. Cuyo nombre siempre me olvido. Más balas del cortadora de plasma y un montón de eso tenemos ahora. ¿Sabes cómo voy a quemar municiones en este lugar? Lo sospecho. Antes de acercarme ahí, exploremos esta otra puerta a ver si hay algún control o algo que tocar. Que digamos, seguro que con esto vamos a tener que matar al regenerativo o algo así. Y hay controles y cosas para tocar. Ok.
¿Qué tanto del cortador de plasma? Antes no me daban nada y de golpe se necesitan cartas de navegación. Y esto no funciona, ok. Las cartas de navegación, ¿dónde estarán? Dentro de la nave no tiene mucho sentido, pero todo parece indicar que tenemos que entrar, ¿no? Bloqueado. Ahí está, ok. Wait there for me, I'm on my way. Ah, vas a morir. Si estás viniendo para acá, significa que vas a hacer boleta. Tratemos de aprovechar que todavía no hay nadie. Para que hable. Sí, lo chabón. Tomo el mediano. Mientras se regenera me escapo. La pregunta es cómo carajo le peleamos. O no le peleamos. ¡Oh! ¿De dónde saliste, MacGyver? Ok, me diste del lineal, eso es bueno. Recarga. Ok, mientras estés en el piso, vemos una vuelta. Seguro que va a aparecer alguien más. Posiblemente un velocín. Que así le fue. Perfecto. Se regeneró aquel. Tengo unas ganas de probar el tiro alternativo de esto. No sé si vaya a servir. Supongo que me gusta estar en el medio acá. Suena que me van a agarrar por los dos lados. Probemos el alternativo, a ver qué hace. Ok. No era lo que tenía en mente. ¡Sabía que esto iba a pasar! ¡Lo sabía! Aprovechemos a recargar. El tipo tiene que estar en el piso. ¿Debería meterme en la nave y tocar algo o qué onda? ¿O estamos esperando que venga el chabón que dijo que oh, ya voy para allá? Jodeme que fallé. Se mueve uno que tiene encima una cagada, estos chabones. Lo único que puedo hacer es tirarle con la lineal. El cargado, la verdad, que no me conviene. Espero que mientras estés en el piso, yo pueda dar la vuelta. Tratemos de entrar en la nave a ver si hay algo que tocar. No, parece que no hay nada. Viene otro veloz, viene otro veloz, viene otro veloz. Sí, perfecto. Recargame. ¿Tengo que tocar algo? Ok, lo tengo que hacer caer allá atrás y activar esto. Bueno, por lo menos ya entendimos qué hay que hacer. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a abrir una puerta o qué? Tendría más sentido que rompas un vidrio, ¿no? Ok, mientras no vengan velocines. Nuestra oportunidad, dale. Paso para este lado. Espero que haya sido suficiente, si no, tendría que haberlo ralentizado, ¿no? ¡Ah! Se movió mucho. Se corrió justo el puto. Ok, vamos a hacer otro intento.
Vení, chabón. Vení para acá. Me cago. ¿Dónde está? Atrás mío, claro. ¿Cuándo no? Ok, ahora sí. Creo que está en el lugar. Con la ralentización tenemos un poquito de tiempo. Esta debería ser la buena. Dale. Decime que te morís. ¿Se murió? Se murió. Bueno, esta vez sí fue eliminado, quiero pensar. ¿No me dejan salir? ¿Tengo que tocar esto? It works. Yes, this will work. There's still time to make things right. The shuttle needs to be released before launch. The control platform there. I need you to guide the undocking procedure while I start the shuttle's engines. This will make us whole again. Hurry! I'll take the shuttle up to the flight deck where the marker's being held. Okay, dale. Yo traté de tocar y no me dejaron. Supongo que tenés que ir adentro. Siempre estamos separados de quien sea que nos acompaña, ¿no? El tipo se escapa con la nave y nos deja acá abandonados. Se va a la mierda. I'm en route to the flight deck. Meet me there and we can load the marker on board. Yes, Amelia. ¿Quién es Amelia? Alguien que se murió. I don't know if Kine is crazy or not, but we need that shuttle. Let's keep him on our side. For now. Bien. Gracias por el nodito. Y dos lineales. Bueno, dentro de todo gasté un solo botiquín o dos. Tenía uno grande encima. ¿Sigo teniendo uno grande encima? Sí. De municiones estamos. Che, no salió tan mal después de todo. Por un momento, cuando me apareció uno de estos veloces de enfrente que me esquivó todos los ataques, me puse un poco nervioso, pero... ¿Estamos yendo bien? Sí. Ah, soy feliz que no está más ese regenerativo. Hay muchas otras cosas que también son peligrosas, pero ese me ponía nervioso. A ver, por acá había un grabar, o no había un grabar por acá, me estoy confundiendo. ¿Dónde había un grabar? Yo quiero. Sí, dame botellitas, botellitas de salud. Your time has come. No need to be frightened. No reason to fight. Many have gone before us, and now it's time for us to take the voyage together. Transcend death. The future take its course. Todavía no te vi ser asesinado por uno de tus gaze upon the face of God. Amigables criaturas. Retiro lo dicho. Ok. Se convirtió por voluntad propia en una de esas porquerías. El tipo puso el dinero donde estaba su boca, como se dice en inglés. Gracias por el botiquín grande. ¿Hay algo más por acá? No. Bueno. Entonces nos vamos a topar ahora con ese chabón convertido en alguna porquería. Y lo otro que me deja pensando es que hasta ahora esos bichos habían convertido cadáveres en xenomorfos. Un tipo vivo o infectado con eso, ¿en qué se convierte? Creo que no les haces daño mientras están. Fallé como un campeón. No fallé, acabo de perder un brazo, qué onda. ¿Qué acaba de pasar? No entendí nada. Yo el bicho lo maté, pero me pegó igual, qué onda, medio raro. Abrime la puerta. Ok, maté al bicho, pero me mató él a mí. Me mató, me pegó. Rarísimo. El juego decidió, toma, grabá ya, automáticamente. Bueno, está bien, sí, lo haré.
Y ahora se fue patinando hasta el costado. ¿Qué le pasaba? Bueno, tenemos un almacén abajo. Vamos a vender un par de cositas. A ver si no hay alguna otra porquería. Parece ser que no. Tengo para vender dos plaquetoides. Botiquín grande, lo vamos a guardar. Coso de oro, te vendo. Sí, semiconductor de rubí, te vendo también. Voy a ahorrar la plata. Sabemos que 60 nos costó el último traje. El que venga va a costar bastante también. Y creo que estamos viendo recursos. Tenemos muchos botiquines, muchas municiones. No voy a guardar nada porque espacio en el inventario hay. Y supongo que eso va a ser todo por hoy. Mira qué bien. Entonces nos vamos a encontrar con el tipo en el área donde empezamos el juego. La plataforma donde entran y salen las naves. Cargaremos el marcador y supongo que deben ser 12 capítulos entonces. Soluciones alternativas va a ser el próximo. Copado. Estoy contento, salió bastante bien lo de hoy. Así que espero que lo hayan disfrutado y nos estaremos viendo en este próximo capítulo 11. Que será dentro de poco, espero. Así que, adiósín, gente.